CENI. CENI, para aquellos que no lo conocen, está ubicado en Vera o Irigoyen Ferry, como la quieran llamar, y la esquina de San Lorenzo. Si venís por San Lorenzo, es casi llegando a Irigoyen Freire. Y si venís por Irigoyen Freire, es a mano izquierda, vas a ver una ochava pintada de rosado, y ahí está CENI. CENI, para aquellos que no nos conocen, es un centro de estética y nutrición integral. Y estamos con, a ver, la doctora, la responsable, la ideóloga de este lugar y este emprendimiento. Celeste Reyes, gracias por recibirnos en este caso a Recomiendo. Gracias a usted. Bueno, si le tenemos allí a la gente, ¿qué significa CENI? ¿Qué significa este centro de estética y de nutrición para aquellas personas que, como en este caso yo, por ahí tenemos unos kilitos de más y en algunos casos las mujeres que siempre algún retoque, algún mejoramiento se quieren hacer en su cuerpo? Bueno, lo que se trata en este centro son todos los tratamientos primero de nutrición y complementándolos con la parte de estética, por eso se llama nutrición y estética integral. Es decir, se aborda la parte nutricional, sobre todo, o sea, nos visitan más mujeres, pero también hombres, para todo lo que sea sobrepeso u obesidad, se puede hacer algún tratamiento u otro. Nosotros siempre aconsejamos complementarlo con algún tratamiento de tipo estético. Los tratamientos estéticos son no quirúrgicos, o sea, son todos tratamientos médicos, pero no quirúrgicos, es decir, sin cirugía. Entonces se complementa la parte de descenso de peso junto con tratamientos corporales para modelar el cuerpo, para tonificar, tratamientos de celulitis, de estrías, y también se hacen tratamientos de rejuvenecimiento facial. ¿Y todos estos opciones y variedades tienen tanto hombres como mujeres? Porque eso hay que destacarlo, porque acá pueden venir hombres también, no es solamente un centro de estética. Que cada vez se suman más los hombres ahora, porque se cuidan cada vez más. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿cada vez ves que los hombres se cuidan más el cuerpo? Que antes por ahí era la cuestión de la panza, nada más, y hoy como que ya es el cuerpo en general. En general, mira, nosotros acá, ahora en julio, hace 8 años que estamos trabajando, y bueno, años atrás consultaban mucho más mujeres. Y hoy en día ya trabajamos con los hombres porque también se preocupan por su estética, más allá de que pueden consultar por un plan nutricional. Tenemos pacientes que hacen tratamientos en gabinete para moderación, sobre todo de la parte abdominal, que es la que más les cuesta a los hombres tratar. ¿Y para las mujeres, cuáles son por ahí los puntos a requerir? Si tenés un balance real, ¿no? Hay casos particulares que las mujeres vienen por todo, pero decir, mira, ¿cuál es lo que hoy me viene a la cabeza que más requieren o que más nos piden es esto? Y siempre el tratamiento que por ahí más consultan es el de celulitis, porque es una patología que la padecen casi todas las mujeres, que con el tiempo, digamos, es un tratamiento que consultan porque no se va, es una patología que al contrario, que con los años se va exacerbando, o sea, no se cura porque es multifactorial, es decir, la causan muchos factores, y bien nosotros con el tratamiento lo que hacemos es frenarla, mejorarla, pero nunca la podemos sacar, digamos, o erradicar. Por eso ese es un tratamiento muy consultado. Y también consultan mucho por adiposidades localizadas, es decir, por ahí pacientes que están en su peso, pero con adiposidades localizadas que son en abdomen, en pantalón de montar, por ahí en tratamientos posparto, que la mujer cambia mucho también la distribución corporal, o en pacientes en la menopausia que empiezan a ver que hay cambios en la distribución de la adiposidad. Y bueno, y además, para aquellos, tanto hombres como mujeres que vienen, se hace una especie de estudio, de seguimiento. Sí. No sé cómo es la tecnología, me va a decir vos, claro. Para aquellos que recién se inician, si vengo yo mañana y arranco un tratamiento de nutrición para perfeccionar mi cuerpo. Eso, ¿no? Por ahí también lo que uno recalca siempre, que si bien son tratamientos que por ahí parecen muy simples, siempre tiene que haber un control médico. Por eso por ahí uno a veces se diferencia de algún centro de estética que no está, digamos, dirigido o vigilado por un profesional médico. Entonces, cada paciente que ingresa por cualquier consulta, siempre se le hace una consulta médica, en donde se evalúa cuál es el problema del paciente, qué es lo que le preocupa,
se ve si el paciente, o sea, se hace una historia clínica evaluando cómo está el paciente de salud, porque por ahí a veces se aprovecha esa consulta. A lo mejor alguien que viene a consultar por celulitis, determinamos que tiene sobrepeso y que es prioridad bajar de peso para que esa celulitis mejore. Entonces por ahí a lo mejor te hace un tratamiento de celulitis y tiene un problema de base que mientras que no se trate, su otro tratamiento estético va a durar mucho más o no lo va a poder mejorar. Entonces siempre el ingreso a la clínica es por una historia clínica y un control médico, en que lo hago yo obviamente, y que en base a eso se le dice, bueno, te va a convenir hacer este tratamiento o este tratamiento, y siempre evaluándolo su salud, digamos. Incluso hay aparatología que no puede ser realizada por algunos pacientes, o pacientes embarazadas, o pacientes que están en lactancia, pacientes que presentan, qué sé yo, epilepsia o algún otro tipo de patología, hay que tener ciertos recaudos para realizar uno u otro tratamiento. Y además, no sé si cómo se llama la metodología, que no se utiliza ni pastillas ni nada, sino es más por una cuestión de que pasa por tratar de acomodar o acoplar el metabolismo que tenía uno antes a llevarlo a tratar de tener una vida más sana. Yo digo en pocas palabras, pero después lo va a desarrollar un poco más. En realidad, todos los pacientes cuando vienen dicen, doctora, ¿no me puede dar alguna medicación para bajar rápido? Y bueno, yo no trabajo de esa manera, es decir, todo lo hacemos mediante cambios de hábitos y mediante un plan de nutrición adecuado al paciente, es decir, uno charla con el paciente de acuerdo a la vida, los horarios, el trabajo, y en base a eso le organiza un plan personalizado. Si es un hombre, si es un niño, si es una mujer, de acuerdo en qué etapas de su vida está, si está en embarazo, si está en lactancia, entonces en base a eso se organiza un plan nutricional personalizado. Y se hace un seguimiento también de cada paciente. ¿Y eso como en los años, yo en 8 años está haciendo, y cómo, qué evaluación podés hacer? ¿Cómo ven a la gente que lo ha realizado? No, la verdad es que siempre tuvimos buenos resultados en los tratamientos, siempre poniendo los pies sobre la tierra. Es decir, uno nunca promete algo que no se va a cumplir. En realidad, a veces uno es muy sincero. Me ha ocurrido que pacientes que te dicen, no sé, me caso en un mes o me voy de viaje en un mes, quiero bajar 20 kilos, adelgazar esto, o me hago una lipoaspiración. Y uno les dice la verdad, o sea, eso en un mes no lo vas a lograr. Lo que uno por ahí subió o no hizo actividad física o se localizó en una zona no lo va a mejorar en un mes. De ahí el paciente tiene la libertad para elegir el tratamiento que quiera. Podemos tener un tratamiento que es a largo plazo, yo le digo son dos caminos distintos, y un camino a corto plazo. A lo mejor cada uno elige lo que prefiera y uno le da la libertad de que elija el tratamiento que quiera el paciente. Sí, además también, ya hablando en general del centro de estética más que nada, hace que la tecnología ha hecho también lo que se ha avanzado mucho. Por ejemplo, la luz pulsada, diferentes herramientas tecnológicas también han producido que te ayuden a vos a que tanto hombres como mujeres puedan perfeccionarse, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy en día nosotros trabajamos con aparatología que va emergiendo, son aparatos médicos, es decir que uno los adquiere porque uno es médico y tiene el aval para poder, digamos, tenerlos en el centro. Y bueno, se está trabajando mucho en rejuvenecimiento facial con equipos de radiofrecuencia y láser, en depilación definitiva con luz pulsada intensa. Ahí te iba a preguntar, por ahí la imagen de la publicidad, ¿qué es la luz pulsada intensa? Porque te vi con la gafas puesta, que comentame a la gente para que lo pueda entender, porque si luz pulsada intensa y como viste que... Claro, como su nombre, como el nombre lo indica, son pulsos intensos de luz, es decir, esa luz se dirige y va por el vello, es decir, es absorbida por el pelo que tiene melanina, es decir, el pelo oscuro. Se absorbe y trabaja por fotodermólisis, que en palabras más simples es calor. Entonces va hacia el folículo piloso y lo va debilitando para que de a poquito, digamos, no crezca más ese vello. Obviamente eso es algo paulatino, en cada sesión no todos los pelos responden por igual. Entonces por ahí en una sesión responden ciertos vellos, en otro, y así de esa manera se va perdiendo, ¿no es cierto?, el pelo. Por ahí está mal llamado depilación definitiva, porque nunca es un 100%. En medicina nunca es algo del 100%. Pero bueno, se observan por ahí un 80, un 90% de depilación, el pelo no vuelve a crecer. Claro, eso te iba a decir, porque muchos que con la luz pulsada, tal vez en 2 o 3 sesiones la gente ya directamente no le va a crecer más el pelo, y no así, ¿no?
hay muchos programas de televisión y publicidad del cual son engañosas en ese aspecto, diciendo, o máquinas depiladoras que te dicen que te queman el pelo y no va a salir, y creo que como lleva todo un proceso para que eso no vuelva a suceder. Claro, y bueno, por eso también este equipo también es importante el control previo médico, porque tiene algunas contraindicaciones también para realizarlo. De ahí la importancia, como te decía, de ver el paciente, el tipo de vello, si es un vello oscuro. A veces los vellos, o casi siempre los vellos claros, no responden al tratamiento. Entonces uno tiene que evaluar eso en la consulta para no crear obviamente falsas expectativas y que después el paciente no quede conforme. Perfecto. Bueno, Celeste, llegamos acá y es un punto aparte. Ya otra oportunidad, dime, hablaremos y que hay electrodos y otra cosita, y la dejamos de para otra oportunidad, claro. Dejamos la pelota picando, mostramos imágenes de cómo se trabaja, de lo que es el Centro de Estética y Nutrición Integral, que es CENI, aquí ubicado en La Ochava. Yo te digo Ochava porque para mí es de San Lorenzo de Ibera. ¿Vera o Igoyen Freire? ¿Cómo viste Santa Fe le cambian las calles cada un tiempo? Bueno, gracias Celeste por seguirnos. Espero que nos abra la puerta a las próximas oportunidades. Lo esperamos para el Perfecto. Aquí, en el Centro de Estética y Nutrición Integral, CENI, en la esquina de Vera y San Lorenzo, recomiendo un lugar para que en estas épocas estivales de verano, que hace tanto calor, aquellos que quieren bajar un poquito la pancita o modelarse para las mujeres, un lugar que llama y atrae a clientes.